¿Cuál es la percepción que se tiene y cuál es el planteamiento que se hace? En efecto, Rogelio, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, pues a solicitud de lo que es la Fuerza Viva de aquí de Choloma y también de la del Centro de Salud Regional de aquí de Choloma, también pues se ha hecho lo que es una reunión de trabajo del Comité de Emergencia para poder prevenir lo que es esta enfermedad del coronavirus. Ahora, se involucra pocas personas, como que es un tema, no sé si es que no preocupa o no hay tiempo suficiente para eso. Bueno, aquí estamos prácticamente la sociedad civil, las Fuerzas Vivas y un comité de emergencia que se creó a raíz del dengue también, que estuvimos trabajando el año pasado y seguimos trabajando también en este tema del dengue. Pero ahorita prácticamente la reunión es solamente con el comité de emergencia para también poder prevenir esta situación del coronavirus. Ahora el coronavirus, la sintomática que se da, hasta el momento no hay un caso en Honduras, pero ¿estaremos preparados nosotros como hondureños para este problema? Bueno, para eso nos estamos preparando con toda la información que se nos está haciendo llegar a través de los centros de salud, como es el caso de aquí de Choloma, socializando lo que es esta epidemia, para así nosotros poderla prevenir y poderla enfrentar a la hora de que, Dios quiera, que no se dé aquí en nuestro país. Ahora, para la población en general, quizás no se empapa muy bien del tema, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, pues hay mucha información en los medios de comunicación, como también en algunas hojas volantes, información que están generando algunas instituciones, como ser el Ministerio de Salud, donde se dice de que los síntomas de esta enfermedad pues es respiratoria, problemas respiratorios, de repente fiebre, tos, gripe, en algunos casos diarrea, y esperemos que esta epidemia pues no nos golpee a nosotros los hondureños. Si bien es cierto, no hay ningún caso registrado en Honduras, ¿qué se espera con el trabajo que ya se tiene programado para esta semana de Semana Mayor o Semana Santa, donde van a haber cantidades de personas, quizás en las playas o en otros lugares? Esperemos, primero Dios, que todo transcurra con normalidad y que todavía no se dé lo que es la alerta de algún primer caso aquí en el país. Y de ser así, pues hay que tomar las medidas y evitar en este verano, en estas vacaciones próximas, que ya las tenemos a la vuelta de la esquina, donde sabemos que hay movilizaciones masivas de personas, por lo cual pues confiamos en Dios que de repente esta enfermedad no logre ingresar al país, y si de ser así, pues las autoridades tendrán que por lo menos informar o cancelar algún tipo de estas vacaciones para así evitar la propagación de este virus.